El estado de Veracruz es el segundo lugar en feminicidios a nivel nacional al registrar 47 casos de enero a junio. Asegura el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que Emilio Lozoya Austin ya hizo una primera declaración y ya dio nombres de políticos y detalló desvío de recursos. Advierte el PAN estatal que si el Congreso de Veracruz no acata la determinación de la Sala Regional del Tribunal Electoral en torno al caso del alcalde de Actopan, podría haber consecuencias legales graves. Reporta la entidad veracruzana 17.164 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 1.825 se consideran como activos. Sube ya a 39.485 el número de muertos por COVID-19 en México. Vuelven a cerrar en Boca del Río comercios no esenciales y plazas comerciales. La ciudad regresó a semáforo rojo ante los altos contagios de coronavirus. La vacuna de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca contra COVID-19 muestra doble acción inmune en humanos, calcula la Organización Mundial de la Salud, que podría tener lista a inicios del 2021. Muy buenos días tengan todos ustedes en este martes 21 de julio del 2020, iniciando RN Noticias con temas e información importante que vamos a estarle compartiendo el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre este lamentable hecho, que también es un punto que se tiene que resolver de alguna forma en nuestro país y en el estado de Veracruz, porque el estado de Veracruz es el segundo lugar en feminicidios a nivel nacional, registrando ya 47 casos de enero a junio. Realmente es una problemática que se ha venido acrecentando incluso ahora con la pandemia, con el confinamiento, la agresión hacia las mujeres se ha incrementado de manera exponencial, y esto se tiene que atender forzosamente porque ya no podemos seguir con estos índices tan altos. Vamos a estar hablando de esta situación, también vamos a estar hablando sobre temas de COVID. ¿Cómo vamos? Pues mal, ya casi llegamos a los 40.000 muertos, lamentablemente, en el país. Son 39.485 el número de muertos. Fueron arriba de 5.000 el número de contagios a nivel nacional en las últimas 24 horas. Esto sigue incrementándose exponencialmente, el número de contagios, y lamentablemente también el número de muertes a nivel nacional. En el caso de Veracruz, pues no vamos nada bien tampoco en ese sentido. Tan es así que, pues todo para atrás en Boca del Río. Se volvieron a cerrar comercios no esenciales, las tiendas departamentales, plazas comerciales, de nueva cuenta, semáforo rojo por el alto número de contagios, y esto, pues al confinamiento de nueva cuenta, y sobre todo a que se vuelva a detener la economía en este punto de la entidad veracruzana aquí en Boca del Río. Ya empezaba más o menos a haber un movimiento en las plazas comerciales, poco a poco la gente iba con algunos, y casi en todos los establecimientos no te permiten entrar sin cubrebocas, y bueno, pues la gente acatando las reglas, acatando lo que se tiene que hacer. Sin embargo, bueno, pues no ha sido suficiente, se vuelven a cerrar centros comerciales, tiendas departamentales acá en la zona de Boca del Río. Así es que regresamos al inicio de hace cuatro meses, lamentablemente, también aquí en el estado de Veracruz. También vamos a estar hablando sobre este tema de Emilio Lozoya Austin, esta trama que se va a llevar bastante rato. Al parecer sí la van a estar expulgando y administrando poco a poco, sobre todo, bueno, pues de aquí hasta lo que les dé chance, hasta el siguiente año. Es un tema que sin duda alguna se tendría que procurar justicia por los serios señalamientos que tiene él y muchos otros de corrupción en el sexenio anterior, pero también se está manejando en estrategia política por parte del gobierno federal. Vamos a estar dando cuenta de cómo va esta situación, porque ya el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Emilio Lozoya ya hizo una primera declaración y ya dio nombres de políticos y detalló desvío de recursos. Bueno, ahí se va a poner buena esta cuestión. Temas interesantes el día de hoy. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook Live, en Más Latina 96.5, puede seguir nuestra transmisión en vivo. También estamos teléfono en cabina 2299 317494.
Y el teléfono para que nos manden sus mensajes de texto vía WhatsApp es el 2291-383199. Los saluda con mucho gusto Jorge Luis Malpica Ortiz. Laura Morales, bien, adelante, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Así es, esta mañana vamos a estar comentando estas medidas que se retoman aquí en la región, sobre todo Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Medellín. El regresar a semáforo rojo, el caso de Boca del Río, que ya había estado considerado, estuvo cerca de 2 semanas más o menos, naranja, color naranja, comenzaron a abrir diferentes establecimientos. Finalmente, bueno, pues se vuelven a adoptar medidas, hay nuevamente cierre de calles, pero todo esto contempla, por supuesto, la región. Aquí pues somos una conurbación, nos separa prácticamente una calle aquí en Veracruz y Boca del Río. Vamos a estarle especificando pues cómo va a estar todo esto, sobre todo pues son estas medidas que se han estado estableciendo de acuerdo a estas mediciones que se realizan cada viernes. Se determina este semáforo de acuerdo a los contagios que se tienen en la cuestión del coronavirus, en rojo hasta el 25% que de la capacidad que pueden trabajar diferentes establecimientos, lo que son restaurantes, hoteles, ya naranja sube a 50. Vamos a estar puntualizando sobre esto en nuestro noticiero. Los feminicidios dieron cifras nacionales referente a esta situación. Veracruz sigue en segundo lugar en cuanto a este, pues a este tema. Vamos a estarle puntualizando las cifras, todo lo que, la estadística que se dio a conocer en la conferencia del día de ayer, y bueno, pues cómo se va a estar trabajando aquí en la entidad veracruzana. También, si usted dejó algún requisito pendiente ante el INE, el Instituto Nacional Electoral, sobre todo la credencial de elector, ya a partir de agosto van a comenzar a abrir módulos, va a ser en 2 fases, en la primera, pues algunas oficinas que ya van a estar dando servicio, pero únicamente para que usted pase a recoger si dejó ahí la credencial, si hizo el trámite y finalmente pues ya con esto de la pandemia, con el cierre de los módulos, las restricciones, no pudo pasar por ella, pues va a ser el momento de hacerlo. Y en la segunda fase se retoman pues el resto de los trámites que se efectúan ante el INE. Obviamente pues esto con las debidas precauciones, previa cita, y bueno, pues siguiendo todos los protocolos que pues ya a estas alturas todos conocemos. Damos inicio, vamos a estar puntualizando, por supuesto, los temas nacionales e internacionales. Siete con nueve, nos vamos a Jalapa con Perla Sandoval, que nos trae esta lamentable noticia. La falta de espacio en hospitales provocó la muerte de un repartidor de 17 años que no pudo ser atendido en Jalapa tras un accidente vehicular. Sus amigos exigieron justicia. Perla, adelante, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, Laura. Sí, es desafortunadamente la muerte de Lenin Melgarejo, un repartidor de motocicleta que tras un accidente vehicular no fue atendido en hospitales de Jalapa y Coatepec. Puso en evidencia que en los nosocomios no hay espacio para recibir pacientes y existe el temor del contagio al coronavirus COVID-19. La falta de atención médica derivó en la muerte del menor de 17 años, que por más de 6 horas estuvo agonizando en espera de que algún hospital lo recibiera, pero ni siquiera los privados otorgaron el servicio. Sin oxígeno ya en los pulmones y esperando en una camilla fuera del hospital Dr. Luis F. Nachón, agonizó durante 6 horas con 3 costillas rotas hasta que su cuerpo simplemente no aguantó más y falleció. Este lunes, compañeros de oficio de Lenin se manifestaron tras darle sepultura y señalaron que los llamados moteros que hacen mandados y entregan alimentos a domicilio durante esta pandemia están en riesgo constante y existe temor de que si tienen un accidente vehicular, pues no sean atendidos. Juan Antonio Sánchez, uno de los compañeros de Lenin, narró que el sábado el joven tuvo el accidente vehicular en la avenida Repsamen y ahí acudieron paramédicos que lo subieron a una ambulancia y tras recorrer nosocomios como el Hospital Civil Dr. Luis F. Nachón, el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, así como hospitales privados, pues desafortunadamente en ninguno de ellos lo atendieron.
incluso en los hospitales privados les decían que ante el temor de que fuera un posible caso de COVID, pues querían cobrarles hasta 80,000 pesos diarios para atender a este joven. Desafortunadamente, pues después de varias horas de estar agonizando, Lenin murió, y como decíamos, pues sus compañeros salieron a rodar con sus motocicletas ahí a Plaza Lerdo a exigir a las autoridades que den a conocer qué hospitales van a atender a aquellos que se accidenten durante esta pandemia y que no tengan coronavirus COVID-19, porque ahora pues el temor es que cualquiera, no solamente los repartidores de comida, los motociclistas, sino en general cualquier persona que tenga un accidente y que requiera atención médica o en un hospital, pues no se ha recibido en ninguno de los nosocomios, porque aseguran que en primera no hay traumatólogos y en segunda pues todos están colapsados por casos de coronavirus. Entonces vamos a escuchar lo que dijo Juan Antonio Sánchez. 6 horas aproximadamente estuvimos buscando algún hospital que nos atendiera. Fuimos hasta el hospital de Coatepec, que se supone que era el que iba a atender a enfermos con trauma, y nada. Queremos ver al secretario de salud, que él dé la cara y que diga qué hospital nos van a dar. ¿Qué hospital le van a dar a toda la gente de Jalapa que se accidente y que no tenga COVID? Eso es lo que queremos saber. La ambulancia sí llegó, sí se trasladó a la clínica Vital. La Vital sí nos lo atendió, pero no tenía los medios para operarlo. Él necesitaba una operación de urgencia, ha rentado una ambulancia, se le terminó el oxígeno, no ni nos proporcionó más oxígeno, ni el mismo hospital cuando lo recibieron. Es una falta de atención médica total, desde el momento en que llegó accidentado, desde el momento en que se lleva la hoja de evaluación, que tiene 3 costillas rotas. ¿A dónde está nuestro sistema de salud? Y bueno, el joven repartía alimentos y hacía mandados como una forma de apoyar económicamente a su familia. Hay que decirlo, quienes se dedican a este oficio realmente pues ganan poco, ganan 35 pesos por reparto, y pues diariamente en el caso de Lenin trabajaba ya hasta entrada la noche para cumplir, digamos, con una cuota y poder llevar el dinero a su familia. Ahora sus amigos a bordo de motocicletas, como ya decíamos, demandaron que el gobierno de Veracruz habilite un hospital o varios para quienes requieren atención médica y no tienen COVID. En ese sentido, señalaron que muchos de ellos están dando la cara por aquellos ciudadanos que simplemente no pueden salir de sus casas y que precisamente ellos hacen los mandados, les llevan la comida y están expuestos a la al virus SARS-CoV-2, pueden incluso pues correr el riesgo de contagio del COVID-19, y que pues el hecho de que ahora ni siquiera sepan en dónde pueden ser atendidos, sin duda les pues infunde temor, no solamente a ellos, sino a sus familias y a cualquier ciudadano. También pues han insistido en que ahora temen que la historia de Lenin se repita y que no haya espacio en los hospitales de Jalapa y la región. Hay que recordar que Jalapa en las últimas semanas ha incrementado el número de contagios, estaba en el lugar 7º u 8º a nivel estatal, ahora ya está en el 4º y sigue aumentando. Por eso es que las autoridades han pedido a los ciudadanos quedarse en casa, porque desafortunadamente pues los hospitales ya están colapsados, no lo decimos nosotros, lo ha dicho el propio secretario de Salud, Roberto Ramos Salor. En el caso de Jalapa hay que recordar que están siendo atendidos los pacientes con coronavirus en el CAE y también en algunos otros espacios, sin embargo, pues desafortunadamente ya las camas están bien rebasadas, y sobre todo la capacidad de los doctores. De por sí, en el estado todos sabemos que la infraestructura hospitalaria ya venía teniendo problemas antes de la pandemia, y ahora con este nuevo reto, pues sin duda es que se ha quedado corta la capacidad que tiene el estado para atender a los pacientes de cualquier enfermedad, no solamente de coronavirus, pero esto sin duda agrava la situación que se vive en los hospitales. Así es que vamos a estar pendiente de la respuesta de las autoridades. Ayer, después de la manifestación, un grupo de motociclistas entró a Palacio de Gobierno a sostener reuniones con autoridades estatales, y bueno, vamos a estar pendientes de lo que a partir de ahora ocurra, porque pues sin duda, como ustedes decían, el panorama no se ve alentador. En Veracruz la pandemia todavía no ha terminado, el incremento en los casos va en ascenso en diversas ciudades, como en la zona de Veracruz, de Boca del Río, y por supuesto también aquí en la zona de Jalapa. Esta es la información que yo les tengo desde Jalapa, y les deseo que tengan un excelente día. Igualmente, gracias como siempre, buenos días. Buenos días. Agradecemos el reporte de Perla Sandoval desde Jalapa, y bueno, este movimiento que realizaron estos repartidores en la ciudad de Jalapa protestando pues para pedir
que no se desatienda el resto de la población, aquellos que no tienen coronavirus, sobre todo pues en este caso que se dio el accidente y que, bueno, pues el desenlace realmente lamentable, este joven que falleciera tras accidentarse en su moto y no ser recibido en ningún nosocomio de la zona. Esto ya se ha estado dando en otros puntos en donde pacientes, bueno, pues han estado quejándose. Aquí mismo tuvimos un reporte hace tiempo, una persona que también estaba pues esperando ser intervenida y que mencionó que todos los esfuerzos estaban canalizando al área COVID. Entonces, en este sentido, pues hacen este llamado a las autoridades del sector salud a no desatender, bueno, pues al resto de los veracruzanos. Pues lamentable esto que estamos escuchando porque es el resultado de lo que ya se había previsto. Es decir, desde un inicio nos dijeron hay que tomar las medidas preventivas para que no se llegue a esto, no se colapsen los hospitales, no se sature todo lo que es el sector salud, ya sea público, privado, y lamentablemente ya llegamos a esa etapa donde ya tanto hospitales públicos como privados están llenos, básicamente las áreas COVID están saturadas y muchos de ellos atienden áreas COVID al 100%. Así es que, pues, lamentable que lleguemos a esta situación. Y insistimos, esto era previsible. Desde un inicio se dijo y se llamó también a toda la ciudadanía. También nosotros tenemos parte de esta responsabilidad, sin duda alguna, porque es increíble que hasta la fecha todavía haya gente que diga que no cree que exista la enfermedad cuando estamos ya viendo y escuchando los terribles decesos que se han ya suscitado en el estado de Veracruz a nivel nacional. Ya casi vamos a llegar a 40,000 personas fallecidas por esta enfermedad y es prácticamente increíble que haya personas que digan que no existe. Entonces hay que tomar mucha conciencia también nosotros, ser muy prudentes, nosotros tenemos que poner nuestra parte, las autoridades tendrán que poner la suya, pero nosotros tenemos que colaborar para que esto no siga en incremento, porque lamentablemente se están incrementando los contagios y está sucediendo esto. Ahora resulta que ya uno no se puede enfermar de nada, no puede uno tener un accidente de ninguna especie, porque pues ahora te puedes morir ya de eso, pero por falta de atención médica, como sucedió con este muchacho allá en la ciudad de Xalapa. Realmente lamentable que se esté dando esto, y ante esto, bueno, pues ver las propias autoridades de salud qué van a hacer con relación a esto, cómo sí poder atender a las personas que lo necesitan, que no estén relacionados con una enfermedad que tenga que ver con el COVID-19. Vamos al corte, regresamos. Así es como mata el coronavirus. Los desinfectantes a base de alcohol también son efectivos, pero el jabón es una forma muy eficiente de matar el virus cuando está en la piel. Los virus pueden estar activos fuera del cuerpo durante horas, incluso días. Los desinfectantes, líquidos, toallitas, geles y cremas que contienen alcohol son útiles para eliminarlos, pero no son tan buenos como el jabón normal. Las autoridades de salud nos han estado dando dos mensajes. Una vez que tiene el virus, no hay medicamentos que puedan matarlo o ayudarlo a deshacerse de él. Pero también, lávese las manos para detener la propagación del virus. Esto parece extraño. No puede, ni por $1,000,000, obtener un medicamento para el coronavirus, pero la pastilla de jabón de su abuela mata el virus. Entonces, ¿por qué el jabón funciona tan bien en el SARS-CoV-2, el coronavirus y, de hecho, la mayoría de los virus? La historia corta. Porque el virus es una nanopartícula autoensamblada en la que el eslabón más débil es la bicapa lipídica, grasa. El jabón disuelve la membrana grasa y el virus se desmorona como un castillo de naipes y muere, o más bien, deberíamos decir que se vuelve inactivo, ya que los virus no están realmente vivos. La historia un poco más larga es que la mayoría de los virus consisten en tres bloques de construcción clave: ácido ribonucleico, ARN, proteínas y lípidos. Una célula infectada por virus produce muchos de estos bloques de construcción, que luego se autoensamblan espontáneamente para formar el virus. Críticamente, no hay enlaces covalentes fuertes que mantengan estas unidades juntas, lo que significa que no necesariamente necesita productos químicos fuertes para separar esas unidades. Cuando una célula infectada muere, todos estos nuevos virus escapan y luego infectan otras células. Algunos terminan también en las vías respiratorias de los pulmones. Cuando tose, o especialmente cuando estornuda, pequeñas gotas de las vías respiratorias pueden volar hasta 10 metros.
se cree que los más grandes son los principales portadores de coronavirus y pueden alcanzar al menos 2 metros. Estas pequeñas gotas terminan en las superficies y a menudo se secan rápidamente. Pero los virus permanecen activos. La piel humana es una superficie ideal para un virus. Es orgánico y las proteínas y los ácidos grasos en las células muertas de la superficie interactúan con el virus. Cuando toca, por ejemplo, una superficie de acero con una partícula de virus, se adherirá a su piel y, por lo tanto, se transferirá a sus manos. Si luego se toca la cara, especialmente los ojos, las fosas nasales o la boca, puede infectarse. Y resulta que la mayoría de las personas se tocan la cara una vez cada 2 o 5 minutos. Lavar el virus con agua sola podría funcionar. Pero el agua no es buena para competir con las interacciones fuertes y similares al pegamento entre la piel y el virus. El agua no es suficiente. El agua jabonosa es totalmente diferente. El jabón contiene sustancias similares a las grasas conocidas como anfifílicos, algunas de las cuales son estructuralmente muy similares a los lípidos en la membrana del virus. Las moléculas de jabón compiten con los lípidos en la membrana del virus. Así es más o menos como el jabón también elimina la suciedad normal de la piel. El jabón no solo afloja el pegamento entre el virus y la piel, sino también las interacciones similares a velcro que mantienen juntas las proteínas, los lípidos y el ARN en el virus. Los productos a base de alcohol. La ciudadana Alfonso Durazo mencionó que hubo una disminución de los homicidios dolosos. En un momento vamos a escuchar el periodo al que se refiere. Sin embargo, los feminicidios subieron. Sobre todo estuvo enfocando a todo lo que aconteció durante el primer semestre de este año. El tema de los feminicidios habla de un 7.7% de crecimiento. Y bueno, el estado de Veracruz se ubica en segundo lugar. Esto a nivel nacional. Durante su participación en la conferencia matutina, el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que aunque en el primer semestre del año los homicidios dolosos han disminuido 0.8%, los feminicidios registran un alza de 7.7%. El primer dato es homicidio doloso. Aquí pueden ver el último mes de junio. Estamos hablando aquí de 2.851 homicidios dolosos. Podemos ver que ya son 4 meses a la baja. Recuerden ustedes que cada día 20 se presentan los datos del Secretariado Ejecutivo. Aquí están los datos del mes de junio. Todos estos datos son proporcionados por las fiscalías o las procuradurías estatales. Esta es la tendencia histórica. En el último de enero al mes de junio tenemos un menos 0.8% en la tendencia de crecimiento histórica. Los estados que más homicidios dolosos registraron en este periodo son Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Baja California y Jalisco. En lo que se refiere a los feminicidios, Durazo Montaño informó que en el último semestre pasó de 74 a 99 casos. De acuerdo con las cifras mostradas, a nivel nacional el número total de víctimas de feminicidio registradas suman 489, es decir, 9.1% más respecto a las 448 reportadas hace un año en el mismo periodo. Para RN Noticias, Gladys Castro. Bueno, y sobre el caso de Veracruz, estuvo señalando que es el segundo lugar en feminicidios a nivel nacional, esto al registrar 47 casos de enero a junio. Estuvo también precisando que existe este aumento que acabamos de escuchar del 7.7% en dicho delito. Ya explicó que en enero hubo 74 feminicidios, en febrero subió a 92, en marzo se tuvo una reducción a 78, en abril 73, lo mismo ocurrió en mayo con 73, sin embargo en junio fue que se dio un incremento, fueron 99 casos, de acuerdo a este reporte mensual, pues fue el más alto en lo que va de 2020. Es una corresponsabilidad del ámbito federal, pero también o fundamentalmente del ámbito local. Hay estados que todavía no tipifican el feminicidio. Bueno, estuvo hablando del caso de Veracruz. Además, bueno, pues también estuvo comentando este reporte de los homicidios dolosos, 210 en cuanto al tema de las mujeres en México, por lo que en el sexto mes del año en México fueron asesinadas 309 mujeres, es decir, un promedio de 10 crímenes por día. Sin embargo, de acuerdo a lo que informó en la conferencia, los homicidios dolosos bajaron en el último mes en el país.
es uno de los temas más sensibles y tenemos ahí que fortalecer nuestros esfuerzos, pero también tenemos que ir tomando conciencia en conjunto como aparato público sobre la necesidad de atender de manera específica con una estrategia específica. Bueno, es parte de lo que estuvo mencionando en cuanto a este reporte el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo. Y bueno, pues en llamar la atención, el caso del estado de Veracruz sigue, está en segundo lugar en feminicidios a nivel nacional. Registró estos 47 casos de enero a junio, de acuerdo a este reporte. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más información. Lo sé, es difícil tener que distanciarnos. Se antoja ver el hermoso amanecer descansando en la arena. Saborear un reconfortante y delicioso café lechero por la mañana. Se antoja vivir nuevas aventuras llenas de adrenalina, rodeado de increíbles paisajes. Se antoja que estés aquí, disfrutando, divirtiéndote, sonriendo. Pero lo que más se antoja es que estés bien. Por eso es momento de tomar distancia, de que seas paciente y te quedes en casa, porque nuestro reencuentro será aún mejor que la primera vez que nos vimos. Te estaré esperando. Más Latina, la empresa radiofónica con mayor cobertura en el estado de Veracruz. Llegamos a millones de personas. Nuestra señal impacta la zona centro, zona sur y zona golfo, con altos índices de radioescuchas que nos brindan su confianza cada día. También nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación. Somos una empresa 100% veracruzana. Somos Más Latina 96.5 FM. Enciende la radio. Más Latina, la empresa radiofónica con mayor cobertura en el estado de Veracruz. Llegamos a millones de personas. Nuestra señal impacta la zona centro, zona sur y zona golfo, con altos índices de radioescuchas que nos brindan su confianza cada día. También nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación. Somos una empresa 100% veracruzana. Somos Más Latina 96.5 FM. Enciende la radio. Más Latina, la empresa radiofónica con mayor cobertura en el estado de Veracruz. Llegamos a millones de personas. Nuestra señal impacta la zona centro, zona sur y zona golfo, con altos índices de radioescuchas que nos brindan su confianza cada día. La mañana con 30 minutos. Escucha el comentario de Mario Vázquez Sandoval en RN Noticias. ¿Cómo está Mario Vázquez? Adelante, lo escuchamos. Buenos días. ¿Cómo estás, amiga Laura? Buenos días, Jorge Luis, buenos días a todos. Con todos los defectos que pueda tener, primero fue el IFE, Instituto Federal Electoral, ahora el INE, Instituto Nacional Electoral, cambia la E, la N por la F, y ahora, pues, ha sido tema de mucha polémica desde el año inmediato anterior, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero se les olvida que ha permitido pasar de los fraudes descarados de varias décadas atrás, donde con mucha anticipación se conocían los resultados. Los resultados, y bueno, pues esto era de todos conocidos. Una vez que se destapaba el candidato del PRI, ya se abalanzaban sobre este porque sabían que era tiro seguro. Existían personas que resultaban expertas en armar los paquetes, ningún detalle suelto para justificar la farsa de una elección. Pero esto cambió, evolucionó hasta llegar a la alternancia de la presidencia de la República.
llegó Vicente Fox Quesada del PAN, y ahora está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero fue en la jefatura del Distrito Federal, y en el 2018 ya se instaló en la primera magistratura del país. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es de que el INE resulta un organismo al que debe apoyarse para conservar su autonomía e imparcialidad, respeto efectivo al sentido de la voluntad popular. Recordemos que desde su arribo, repito, a Palacio Nacional, el presidente López Obrador tomó como tema de post-campaña ataque a los antecesores, con especial énfasis al Instituto Nacional Electoral, sin reconocer que el trabajo de quienes operan este organismo lo legitimaron para ocupar la máxima posición a que todo mexicano pueda aspirar en la política. Por esa razón, genera malestar, mucho malestar, en la opinión pública, el conflicto generado por John Ackerman. ¿Quién es este señor? Es un activista que nunca ha dado golpe productivo, muy cercano al presidente de la República, quien trata de imponer gente en el relevo de cuatro consejeros del INE, precisamente para manipular las elecciones, el resultado de las elecciones. Al quedar anulada propuesta de este señor de una de sus candidatas, en alianza con Dolores Padierna, otra pieza estratégica de promotores del caos, donde se paren siempre crean conflictos. Ahora incrustada Dolores Padierna y el señor este en el PT y parte de Morena, intentan anular todo el trabajo. Pero hay ya clara, en esta ocasión la mayoría de los morenistas están en favor de dar continuidad al proceso en la elección de consejeros. El conflicto radica en que John Ackerman hace berrinche porque su recomendada, una amiga de su esposa Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública del Gabinete Presidencial, quedó fuera. Y bueno, pues ha generado un fuerte conflicto, fuerte debate. Se están midiendo fuerzas y ojalá que predomine la del bien. Porfirio Muñoz Ledo ayer levantó la voz al llamar golpistas a los 70 elementos del PT y minoría de Morena, encabezados por John Ackerman y Dolores Padierna, quienes exigen la reposición de todo el proceso de evaluación de los aspirantes a consejeros generales del INE. Esta gente, dijo Muñoz Ledo, ponen en riesgo el prestigio democrático del movimiento que representa Morena. Aquí urge que el presidente Andrés Manuel López Obrador meta orden y pare a esta fauna nociva que lo rodea. No por el hecho de tener mayoría en el Congreso de la Unión, pues asiste el derecho de cometer abusos, de doblegar a los demás por el solo capricho de saciar sus intereses personales. Ya la carga de conflictos en el país es muy alta. Tenemos la pandemia y tenemos la pavorosa crisis económica. El INE debe protegerse con la fuerza de la razón. Vivir en democracia bajo la rectoría de un organismo autónomo como es actualmente, resulta un bien que viste la política en cualquier partido en el poder. Primero fue el PRI, después fue el PAN y ahora es Morena. Apoyemos al INE porque estaremos apoyando a la democracia y a una convivencia armónica de los mexicanos. Buenos días. Pues muchas gracias a Mario Vázquez Sandoval por su comentario. En un momento más vamos a estar retomando este tema. En tanto, le comento que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, usted recordará pues todo este caso aquí y que continúa, por supuesto,
el exgobernador, él pidió un amparo, esto en contra de cualquier orden de aprehensión, y aunque pues un juez federal le concedió una suspensión provisional, deberá pagar 90,000 pesos para conservarla. En su demanda de amparo, Duarte de Ochoa pues no especificó si la orden de captura que reclama fue emitida por la autoridad federal o es desde aquí, desde Veracruz. De acuerdo con los estados judiciales, el juez exhortó al exgobernador a continuar con el trámite de su juicio de amparo de manera electrónica. Por ello, pues las partes deben dar de alta su firma electrónica en la plataforma del Poder Judicial de la Federación, misma de la que algunos usuarios pues se han estado quejando de que no les permite seguir con los trámites requeridos. En tanto, bueno, pues Duarte está en condiciones de continuar la demanda de manera electrónica. El juez ordenó suspender el trámite del juicio y por ello su amparo permanece estancado, así es con esta situación del exmandatario. Fíjese también que la mañana de ayer se registró una explosión, esto fue en un ducto de Petróleos Mexicanos en la colonia La Varita, ya en Poza Rica. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se reportaban cerca de 5 personas lesionadas, fueron trasladadas al Hospital Regional de Poza Rica, también al ISSSTE para su atención. Acudió personal a ese sitio de Pemex, de Protección Civil, la Policía Estatal, ambulancias de diferentes corporaciones para poder dar este apoyo. Ahí se descartó riesgo alguno para la población o que existiera también alguna fuga. Según los reportes, entre los lesionados habría personas que habitan en un asentamiento irregular que está ahí mismo en ese lugar y quienes habrían sufrido quemaduras de segundo y tercer grado. Se incluyó también a una pequeñita, una niña de 8 años. Los vecinos, por supuesto, fueron evacuados mientras autoridades estuvieron pues realizando la inspección de la zona. Esto con los hechos que se dieron allá en la región de Poza Rica. ¿Cómo vamos con la cuestión del empleo? En este último mes que se ha derivado de la emergencia sanitaria, se ha perdido más de 1,000 empleos, esto principalmente en áreas no esenciales. Estuvo señalando el delegado en Veracruz de Canacintra, Félix Martínez Álvarez. Estuvo comentando y sobre todo recordando que el gobierno federal, incluido también el estatal, pues han tratado de dar algunas soluciones que no han sido pues las requeridas ni las básicas para poder seguir adelante ante esta emergencia, que bueno, pues es una crisis de salud que también ha derivado en una crisis, una complicación realmente severa en términos económicos. Refirió en este sentido que sus agremiados pues siempre han sido muy rectos en el cumplimiento de las normas oficiales, los requerimientos de salud, se ha dejado de trabajar, sobre todo pues por la aplicación de estos protocolos, pero que quienes lo siguen haciendo pues también implica gastos. Sin embargo, pues no tienen las utilidades que se requieren para poder solventar por lo menos los gastos fijos. El presidente de Canacintra, delegación Veracruz, explicó también que para prevenir los contagios del COVID-19, pues cada empresa ha tenido que diseñar un programa que permita cumplir con las normas y que de cierta manera pues así se están apegando a todos estos protocolos, estos lineamientos. Sin embargo, pues convocó a los 3 órdenes de gobierno para que permitan sobre todo participar a los empresarios con ideas propositivas y poder sacar adelante ante esta situación económica que se está viviendo, el poder salir avante ante todo esto. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Lo que no sabías de Cricri, el grillito cantor. Francisco Gabilondo Soler ha sido una figura icónica en el ámbito musical en nuestro país. Originario de Orizaba, Veracruz, también conocido como Cricri, fue un cantautor mexicano de música infantil. Famoso por presentar durante muchos años un programa de radio enfocado a los niños, para el cual creó el personaje Cricri, el grillito cantor. A pesar de que a sus 10 años de edad enfrentó circunstancias difíciles, como asimilar el deceso de hermanos pequeños, el divorcio de sus padres, una economía apretada, vivir en internados y tomar la decisión de establecerse con su papá, su infancia giró en torno a su abuela, la fantasía y la naturaleza, a
a quienes años después dedicaría tantas canciones. Auditorio de la República, la XCW tiene para ustedes una pequeña novedad, la presentación de un artista distinto, un compositor de cantos infantiles, Francisco Gabilondo Soler, quien se llama a sí mismo Cricri el Grillito Cantor. Esperamos que sea del agrado de todos los chiquitines. Inició su trayectoria tocando melodías de la época en bares y casas de citas, componiendo sus propias obras alrededor de 1930, entre ellas se encuentran tangos y danzones. A principios de 1934, cuando su trabajo musical ya era reconocido, solicitó una oportunidad a Emilio Azcárraga, quien aceptó haber notado que cuando tocaba sus temas, los niños ponían atención a la radio. Es así como el 15 de octubre de ese año, interpretó únicamente con voz y piano sus temas. Mañana 40 minutos, continuamos con más temas en RN Noticias. Vamos a regresar a esto que comentaba Mario Vázquez Sandoval sobre la elección de estos 4 consejeros electorales que tienen que salir de la Cámara de Diputados. Se ha puesto muy complicada la situación dentro de ahí, un jaloneo político tremendo por todas las bancadas, obvio, y empezando por los de Morena, también entre ellos mismos se están dando este jaloneo porque no quedan las formas, sobre todo para la designación de estos 4 consejeros. Vamos a ver el posicionamiento de también los partidos de oposición, cómo están, cómo está el PAN en la Cámara de Diputados en torno a esto, cómo ven esta situación. Agradecemos que nos tomen la llamada la diputada federal del PAN, Mariana Dunyanska García Rojas, para que nos dé el punto, el posicionamiento, pues de ella como diputada federal del PAN, de esta situación de la designación de estos consejeros del INE en la Cámara de Diputados. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, estamos ante un proceso que ya obviamente cumplió las formas, que está dentro de lo que la ley marca, que buscó primero que nada evaluar a los mejores, buscó que tuvieran el perfil, fueron pasando diferentes filtros. Y bueno, llegamos ya a 4 grupos de 5 personas para que este 22, pues elijamos dentro de la Cámara de Diputados vía una mayoría calificada a quienes conformen este grupo de consejeros del INE. Y pues sí estamos ante una circunstancia en la que un sector de diputados de la Cuarta Transformación, un sector de los radicales, está pidiendo, está buscando que estos improcedentes, buscando realmente torcer la ley para que queden los afines. Y eso no es el trabajo de la Cámara de Diputados. Tienen que llegar los mejores, tienen que llegar los que no tengan conflictos de intereses, tienen que llegar los que cuenten con el perfil, tienen que llegar los que están ya validados por una parte de Morena, validados por la oposición, validados porque obvio cuentan con las credenciales técnicas y con la objetividad que requiere un órgano tan importante para México y tan importante para la democracia. Hay que decirlo con claridad. ¿Qué es lo que buscan quienes están pidiendo que se reponga el proceso, que quieren generar cambios? Buscan poner gente a modo, buscan torcer la ley, buscan apoderarse de un órgano electoral con objetivos claros para el 2021 para posicionar a sus partidos, y creemos con toda la seriedad que esto no debe ser de esta manera. Diputada, y ustedes desde el PAN, ¿qué están haciendo en torno a esto para que no se dé esta situación que estás marcando? Nosotros estamos trabajando en torno a la ley. Nosotros sabemos perfectamente que este 22 estaremos presentes. Quienes tengamos nuestra prueba de COVID en negativo, podremos ir a votar, podremos presentarnos en la Cámara de Diputados. Y yo confío en que vamos a tener la mayoría calificada para que el INE se vea fortalecido con los mejores perfiles de hombres y mujeres que tienen no solamente la capacidad, sino la honorabilidad para estar en ese espacio. Sí, diputada. Aprovechar también para preguntarle, pues esta situación se dio a conocer
referente pues a la situación del feminicidio. Veracruz, el estado de Veracruz, en segundo lugar a nivel nacional con 47 casos. Estamos hablando de el periodo de enero a junio. Es terrible, Laura, lo que estamos viviendo, porque tenemos que recordar que la Fiscalía del Estado genera una reclasificación de delitos con el objetivo de que las cifras de feminicidios bajen, de que tengamos homicidios agravados en vez de feminicidios. Y entonces, desde ahí, pues, yo dudaría realmente si estamos ante el segundo lugar o si seguimos siendo el primer lugar como en 2019. Y entonces, tenemos que tener sensibilidad, porque no importa si somos el primero o el segundo lugar, están matando a las mujeres de manera cruel, se está incrementando la violencia en contra de las mujeres, el confinamiento no está ayudando, la cuarta transformación ha minimizado este problema, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado el problema, y Cuitláhuac García en Veracruz tampoco está poniéndose del lado de las mujeres. Tenemos problemas muy graves porque tenían que haber atendido una alerta producto de que los funcionarios estatales no cumplieron con los requisitos que pidió CONAVIM, sancionan a Veracruz con una reducción de más de 7 millones de pesos que eran para programas para prevenir la violencia en contra de las mujeres. Y entonces, no conformes con eso, la cuarta transformación reduce el 75% de los presupuestos para los institutos de las mujeres. Creo que estos austericidios, esta falsedad con la que se maneja la cuarta transformación, creyendo que el que se queden con las bolsas de recursos en Hacienda se va a generar menos corrupción, sin transparentar a dónde se va ese dinero, sin decir cuáles son las acciones en las cuales van a ayudar a Veracruz, a las mujeres de Veracruz, a las familias que desafortunadamente pierden a un ser tan querido, a los niños y niñas que pierden a su madre. En fin, creo que estamos ante una circunstancia muy delicada y bueno, estamos nosotros también pidiendo desde la Cámara de Diputados varias cosas. Primero, que nos digan qué funcionarios incumplieron. Estamos también vía un punto de acuerdo exigiendo que nos diga la Federación cómo va a apoyar a Veracruz, qué sanciones va a dar a esos funcionarios que incumplieron la alerta. Y luego, bueno, a ver, si se incumplió, si se castigó a Veracruz acorde con la ley, bueno, estamos ante una circunstancia en la que vamos a pedir que nos digan cómo nos van a ayudar. Y luego, recordándole a la Federación y a quienes hicieron estas reducciones en el 75% de los recursos para distritos de las mujeres, que la ley prohíbe la reducción en temas de paridad y en temas de mujeres, y mucho más en temas de violencia. Entonces, están violando la ley. Y vamos a ir con todo en contra de eso. Sí, esta propuesta, este planteamiento en cuanto al tema de los funcionarios que incumplieron con la alerta de género que nos comenta y la manera en la que se va a apoyar a Veracruz, ¿cuándo se estaría planteando? Esta semana ya quedó inscrito el punto de acuerdo que firma una servidora pidiendo todo el respaldo a las mujeres de Veracruz. Y bueno, también te lo digo, lo planteamos ante la Comisión de Justicia. Nosotros estamos trabajando en el tipo homologado a nivel nacional. Ya trabajamos con el fiscal de Querétaro, con el fiscal del Estado de México, con el fiscal de Oaxaca. Estamos en espera que los demás fiscales se pongan la pila, incluida la fiscal de Veracruz, porque se necesita voluntad política. Esta reclasificación que generó hace que se vea disminuido el número de casos y al final, independientemente del número de casos, que digo, es relevante porque es una acción en contra de todo lo que estamos buscando las mujeres para tener justicia y paz. Pero independientemente de ello, creo que es relevante decir que las mujeres queremos vivir en paz, que necesitamos que haya acciones conjuntas, necesitamos que el gobernador piense en las mujeres de Veracruz, las valore y lleve a cabo acciones para fortalecer esto, para que cambiemos radicalmente lo que se está viviendo en nuestro estado, ya que la violencia que se da a nivel nacional y la violencia que se está dando en Veracruz debe detenerse, y debe detenerse en un trabajo conjunto del gobierno, de la sociedad civil, de los organismos de impartición de justicia. Pues algo que se debe de hacer, diputada, sin duda alguna, y sobre todo que se respeten estos
alertas de género, si no mal recuerdo, Veracruz tiene mínimo 2, y no es que son 3, y pues se las han pasado por el arco del triunfo, porque los datos, las cifras, lamentablemente ahí están. Pues vamos a seguir muy atentos contigo, diputada, en torno a este tema que sin duda alguna es lacerante para la sociedad. Sí, y decirlo con claridad, Jorge Luis, lo que está sucediendo es que la Cuarta Transformación, con la mayoría que logró para llegar al poder, cree que puede torcer la ley. O sea, quieren violar la ley en materia electoral, quieren violar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 58, reduciendo los recursos para atender todos los casos relativos a las mujeres, y así lo dice la ley con claridad, dice, no se realizarán reducciones a programas presupuestales ni a inversiones dirigidas a la atención para atender los programas de igualdad para hombres y mujeres. Entonces, de verdad, creo que el poder es para beneficiar a la sociedad, el poder y la ley deben respetarse, deben ir de la mano, y no debe el poder querer torcer la ley para que queden afines, para hacerse de recursos sin rendición de cuentas y sin transparencia, que es lo que hemos estado viviendo todo este tiempo. La propia propuesta del presidente de esta reducción y de estas cuotas voluntarias que le está pidiendo a la Administración Pública Federal son una muestra. No representa ni el 1% del presupuesto, no va a impactar de manera positiva, y nada más son palabrerías populares, discursos populares que no inciden en beneficio a la sociedad. Perfecto, diputada, pues agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación. Un abrazo. Gracias, Laura. Gracias, Jorge. Gracias. Igualmente, gracias a la diputada federal del PAN, Mariana Dunyanska García Rojas, en los posicionamientos que están dando en torno a esto, en la selección de estos 4 consejeros que hacen falta del INE, que se ha puesto bastante candente esta situación en la Cámara de Diputados con relación a cómo se van a definir estas asignaciones o estas definiciones ya de estos 4 consejeros, y a la vez también este posicionamiento por parte de la diputada Mariana Dunyanska García Rojas del PAN con relación a los feminicidios en el estado de Veracruz. Somos el segundo lugar, estamos entre el segundo y el primero, lamentablemente, en este terrible hecho. Vamos al corte, volvemos. De la mañana con 54 minutos. Vamos a seguir con los temas. Estuvo informando el presidente Andrés Manuel López Obrador que Emilio Lozoya hizo una primera declaración en la que dio nombres de políticos y también estuvo detallando referente, pues, a temas de desvío de recursos.
López Obrador aseguró que está a favor de que la Fiscalía General de la República inicie procedimientos similares a testigos protegidos tras la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, desde España. Que sí existe el marco legal en el país para hacer algo parecido, debe aplicarse este procedimiento. Comentó que Emilio Lozoya ya hizo una primera declaración a la Fiscalía en donde empieza a mencionar a personalidades, a políticos y de manejo de dinero, e indicó que sus revelaciones serán trascendentes, muy fuertes, por lo que se debe cuidar al exdirector de Pemex, pues no por permanecer en un hospital se le debe dejar con poca vigilancia. Ya se tiene, ya casi es de dominio público, ya hasta lo están publicando y al parecer es real, es cierto. Entonces, lo que él va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la Fiscalía, pues van a hacer revelaciones trascendentes, muy fuertes, y podría, cómo no, y hay que cuidarlo, que ojalá y la Fiscalía lo considere, porque es autónoma, pero que a este señor lo cuiden. Para RN Noticias, Elena San Pedro. Bueno, y también se le preguntó al presidente referente a la renuncia que estuvo circulando, la supuesta renuncia de Javier Jiménez Espriu de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Respondió lo siguiente. Luego de los supuestos rumores sobre la renuncia de Javier Jiménez Espriu a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no tener información certera sobre el tema, por lo que sostendría una plática con el funcionario. No tengo todavía una información certera sobre esta posible renuncia. Voy a tener una reunión, creo que hoy o mañana, con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, al que respeto mucho, y vamos a platicar, a conversar. Presuntamente la decisión del funcionario obedece a su desacuerdo con la iniciativa del gobierno federal de dejar a cargo de las Fuerzas Armadas la seguridad de las aduanas y puertos. Cabe recordar que el pasado 17 de julio, López Obrador anunció en Manzanillo, Colima, que las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México estarían al mando de las aduanas y puertos con el fin de hacer frente a la corrupción y frenar así el tráfico de drogas. Para RN Noticias, Gladys Castro. Bueno, pues es lo que respondió el Ejecutivo Federal, y es que de acuerdo con versiones periodísticas, Jiménez Espriu renunció al cargo luego de que el presidente dio el control de los puertos y aduanas a las Fuerzas Armadas. Finalmente, pues es lo que acabamos de escuchar referente a estos cuestionamientos. Vamos a la pausa.
en punto. Continuamos con más temas en RN Noticias. Vamos a regresar a todo esto que tiene que ver con la reactivación económica. Sabemos que la situación en estos momentos en el país es sumamente difícil, con, pues, sobre todo agravada con el tema de la pandemia. Ha sido 4 meses prácticamente de inactividad económica a nivel nacional. La situación es sumamente complicada. Hace unas semanas estuvimos platicando con el senador de Morena, Ricardo Agüet Bardahuil, y nos comentó que en su momento iba ya a proponer el poder ante las instituciones públicas, como es el caso del Infonavit y el Seguro Social, que se pudieran hacer unas prórrogas para que los empresarios pagaran posteriormente estas obligaciones ante estas instituciones. Tenemos en línea telefónica al senador de Morena, Ricardo Agüet Bardahuil, para que nos comente cómo van todas estas gestiones y sobre todo cómo va todo esto que se está buscando y que él está buscando desde el Senado de la República para poder reactivar la economía a nivel nacional. Senador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto, Jorge. Buenos días. Los saludo con gustos aquí al auditorio, Laura. También, pues mira, efectivamente habíamos comentado que la pandemia definitivamente es un tema delicado de salud que desde luego trae preocupado al Estado mexicano. Se están haciendo grandes esfuerzos, pero también viene otro tema que ya lo estamos viviendo. El tema de la economía en miles de familias, efectos de la pandemia, el desempleo, el detenimiento del 65% de la actividad empresarial, trae consecuencias ya de recaudación de impuestos y aparte también trae problemas para mantener la fuerza laboral. Lo que comento y lo que estamos haciendo es, próximamente en la Ciudad de México, derivado y las posibilidades que tenga la pandemia para hacer las reuniones, estaremos hablando con el sector empresarial, lo haremos aquí en Veracruz, para que podamos convocar, y yo convoco a la Secretaría de Economía del Estado, con los buenos oficios que tiene nuestro amigo Nachón, a nivel federal, para que Estado y desde luego sector empresarial, obrero, patronal, representado todas las partes económicas del país, se pueda dar un paso al frente para ver cómo nos vemos en 2-3 meses o en el cierre de este año y qué medidas podemos hacer para mitigar desde luego los efectos de este desempleo, que es una realidad. Se están diariamente cerrando pequeñas y medianas empresas. Senador, entonces, en torno a esto que nos comenta, ¿se podría decir que podrías estar convocando a un gran acuerdo de unidad entre los sectores empresariales y las instituciones públicas, funcionarios públicas y dependencias? Si no hay en este momento la voluntad de unidad, de que seamos solidarios, de que dejemos un poco la política y nos preocupemos en sentarnos todos los actores, poder legislativo, sectores productivos, gobiernos estatales y federales, para tomar medidas que puedan ser útiles y que cada quien ponga desde su sector parte por parte, como lo han hecho en el mundo cuando hay crisis muchos países. Aquí pareciera que todos tenemos una agenda y que lo que le sucede al otro no tiene mayor interés, y eso no puede ser. Tenemos que salir adelante. Aquí hay un sector empresarial ejemplar en Veracruz que está dispuesto a ser escuchado, que está dispuesto a aportar, pero también la otra parte tiene que aportar. Yo propuse que sin cargo de intereses eliminaran todo lo que resta del año pagos de Infonavit, Seguro Social, 3% a la nómina, y no regalados. Que en enero, a partir de enero, se pagara el entero del mes y un 10 o 15% de los meses que fueron atrasados, para que se reactivara la economía y para que conservaran los empleos y los empresarios pudieran seguir pagando las nóminas, los aguinaldos, las prestaciones, y que se financiaran, y que el año que entra que se reactive un poco más, o que haya programas que sirvan para reestructurar la economía de las empresas, o que la pandemia deje que se activen más los procesos económicos, se fueran desde luego reponiendo, y siempre y cuando conserves la plantilla laboral, exentar esos pagos que son onerosos en este momento y que esa parte la ponga el Estado, sin que sea, ojo, no regalado, porque luego se malinterpreta. El empresario no quiere regalos, quiere posibilidades, piso parejo, pero pareciera a veces en ocasiones
que hay autoridades que se sienten enemigos de los que generan empleo, y es una desesperación. Por ejemplo, nosotros vemos inclusive clausuras de negocios por cualquier pretexto, con tal de que tengan recursos, y esto no ayuda al empleo. Por eso, te digo, ya integrantes de la Comisión de Economía, el 29 estaré en la Ciudad de México, primero Dios, desde el 28, y estaré proponiendo en la comisión que nos unamos, no importa de qué partido, pero que nos unamos para provocar y convocar esto. También tenemos el contacto directo con Concamín Nacional, con el Consejo Coordinador Empresarial, y vamos a hacer esta propuesta, que de hecho ellos también la están deseando, y entonces hay que dar esa oportunidad para poner un granito de arena y podamos hacer proyectos que puedan ser útiles para el gobierno y para que ayuden a la gente y no vaya a haber desesperación de desempleo, que va a proporcionar inseguridad, desesperación y situaciones que pudiéramos lamentar más adelante. Senador, nada más para cerrar muy bien este punto, ya tienes esta interlocución tanto con las propias cámaras, con sectores empresariales, tanto con las instituciones públicas, ¿es correcto? Así es. Eso lo vamos, el tema del COVID nos tiene atados en reuniones que se hacen en auditorios. Estamos viendo si en México con la Concamín en el auditorio asistimos 15, 20 personas, es un cupo para 120 personas, y estamos viendo la posibilidad de sentarnos para ver este tema con el sector de las de la Comisión de Economía, y espero que pues ahora sí las fechas y ellos consideren que no tienen impedimento por el sector salud, ya para entrar a una sesión importante de trabajo, que de hecho lo estamos haciendo vía telefónica y por redes, pero la vamos a desde luego que hacer justa para que se haga un documento y que cada quien en ese documento, en esa minuta, proponga lo que se requiere y que el Estado mexicano lo pueda hacer. Hay que hacerlo en los estados, en las entidades federativas, y hay que hacerlo también a nivel federal, y creo que de aquí puede mitigar la presión que se tiene ahorita económica para las empresas. Pues son buenas noticias esto que nos comentas, senador, sin duda alguna, para todo el sector empresarial. Tenemos un par de minutitos todavía, senador, si nos permites. ¿Qué piensas de esta situación que se dio en aduanas, de que pase ya a la Sedena, a aduana, al sector militar? ¿Se va a militarizar en ese sentido las aduanas? La noticia fue en el sentido de las APIs. Las APIs, acuérdate que son administradas por la Secretaría de Comunicación y Transportes. De hecho, ya hay convenios con la SCT, por las Fuerzas Armadas, y con el SAT y, digamos, aduanas, para resguardar áreas. Si tú vas, por ejemplo, al Aeropuerto de México, tienes a la Guardia Nacional de sobra. Entrando, donde dejas tus maletas, ahí tienen un destacamento y tienen personal ahí que te está revisando. En los puertos ya hay marinos. En los aeropuertos hay militares y marinos, ya hay una fuerza que está pendiente de las operaciones portuarias. Me parece que el administrar las APIs y el administrar las aduanas tendría que ser motivo de una reforma constitucional. Hoy la Constitución no lo permite. Tener los elementos suficientes, ya que no estén en activo, militarizadamente hablando, pues yo creo que hay que capacitar, porque el comercio exterior es diferente y la administración de los puertos son técnicas que deben de saber. Sin embargo, desde luego que el esfuerzo es importante, que cada vez tengan más retención al delito. Desde luego que se ha sufrido que los civiles que administran las APIs o que administran los puertos o los aeropuertos son rebasados a veces por organizaciones criminales incrustadas en esas áreas y pues luego no tienen la capacidad para poderse defender. Yo creo que lo que están haciendo, dado que ha crecido considerablemente el tráfico de armas y de algún tipo de sustancias o asuntos que son ilegales, pues la contención que van a hacer esa. Ya lo otro, de ser administradores, pues tendríamos que esperar una iniciativa para reforma a la Constitución para que entonces directamente sean administradores de aduanas o administradores de las APIs. Vamos a ver qué pasa más adelante, mi querido Jorge. Perfecto, senador, ya nada más, pues para cerrar, agradecerte que nos hayas tomado la comunicación y vamos a estar muy atentos contigo con este gran acuerdo de unidad que estás haciendo entre sectores empresariales y instituciones públicas. Muchísimas gracias, senador. Agradecido soy yo, saludos a Laura y al auditorio. Muy buenos días. Muchas gracias.
Muchas gracias. Estuvimos platicando con el senador de Morena, Ricardo Agüed Bardahuil, donde ya escuchamos, se está proponiendo este gran acuerdo de unidad entre sectores empresariales e instituciones públicas para poder llegar a estos puntos donde se logren medidas suficientes, medidas coherentes para poder mitigar este duro golpe que estamos padeciendo en nuestro país en esta crisis económica. Y sobre todo lo importante de esto es que no se pierdan empleos, es lo más importante, que no se pierdan empleos y sobre todo que muchas empresas no se extingan, no cierren sus puertas, que logren salir adelante para que podamos reactivar nuestra economía en lo sucesivo. Nos vamos a ir al corte, regresamos con más. Escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación. Somos una empresa 100% veracruzana. Somos Más Latina 96.5 FM. Enciende la radio. Más Latina, la empresa radiofónica con mayor cobertura en el estado de Veracruz. Llegamos a millones de personas. Nuestra señal impacta la zona centro, zona sur y zona golfo, con altos índices de radioescuchas que nos brindan su confianza cada día. También nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación. Somos una empresa 100% veracruzana. Somos Más Latina 96.5 FM. Enciende la radio. Más Latina, la empresa radiofónica con mayor cobertura en el estado de Veracruz. Llegamos a millones de personas. Nuestra señal impacta la zona centro, zona sur y zona golfo, con altos índices de radioescuchas que nos brindan su confianza cada día. También nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación. Somos una empresa 100% veracruzana. Somos Más Latina 96.5 FM. Enciende la radio. Más Latina, la empresa radiofónica con mayor cobertura en el estado de Veracruz. Llegamos a millones de personas. Nuestra señal impacta la zona centro, zona sur y zona golfo, con altos índices de radioescuchas que nos brindan su confianza cada día. También nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación. Somos una empresa 100% veracruzana. Somos Más Latina 96.5 FM. Enciende la radio. Más Latina, la empresa radiofónica con mayor cobertura en el estado de Veracruz. Llegamos a millones de personas. Nuestra señal impacta la zona centro, zona sur y zona golfo, con altos índices de radioescuchas que nos brindan su confianza cada día. También nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación. Somos una empresa 100% veracruzana. Somos Más Latina 96. 14 minutos. Escucha el comentario de Ricardo Chua en RN Noticias. Ricardo Chua, adelante, muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días, Laura, auditorio de RN. Pues otra semana más, Jorge, que está pasando en Veracruz, en México, en el mundo, y no podemos decir que las cosas estén ahorita calmándose ya en el tema de la pandemia de salud, la economía y ahora la violencia, ¿no? Desgraciadamente, como decíamos, como decimos al final de cada comentario, que esperamos que la próxima semana sea de buenas noticias, y no, parece que hay un karma en contra del país, en contra de la entidad, de los municipios, en fin, de que todo siga pues teniendo un peor cifras, peores estadísticas. Pues ya ves, por ejemplo, ahorita que ya pasamos los 17,000 casos de coronavirus, cada día se presentan alrededor de 500 casos de estos, de esta enfermedad en todo el estado. Hay más de 2,000 muertos ya, Jorge, por este virus, y pues no se ve para cuándo, no se ve para cuándo va a terminar, ¿no? O sea, se habla ya de una vacuna que están a punto. Ayer López-Gatell decía que había posibilidad de dos vacunas, en fin, pero como están las cosas, ya la gente es incrédula. Tú vas en la calle y le preguntas a comerciantes, taxistas, gente de sociedad civil, y pues ya no creen, y pues tienen miedo de perder el trabajo, tienen miedo de no quedarse sin comer, porque pues no hay trabajo, los comerciantes están cerrando. Ya ves ayer el anuncio de este famoso restaurante, cafetería, perdón, de muchísimos años, con más de 30 años en ese lugar, ahí en Gómez Farías, y
pues ya cerró, dejando a 40 personas en la, pues ahora sí, sin desempleo, la famosa cafetería esta. Estamos viendo también en el tema de economías, pues aparte de esas empresas están cerrando otras. Y ahora el colmo, Jorge, pues Veracruz se está ocupando ya, no sé, en feminicidios, secuestros, homicidios dolosos, que pese a la pandemia, pues este mal, este virus de la violencia todavía continúa. Tampoco se le ve para cuándo, más con los temas que hay, con estos grupos ilegales que se publicitan y todo, y que el secretario de Seguridad Pública dice que son montajes, después el presidente dice que no, después el secretario de la Defensa Nacional dice que tampoco. Entonces, estamos inmersos en un caos, no hay gobernabilidad ya en el país, es un hecho, no hay gobernancia también, que es distinto a la gobernabilidad, pues también en el país, en el Estado, pues ni se diga, ya ves con el tema del viernes pasado de Eric Cisneros, secretario de Gobierno, que si estaba muy enfermo, que si no estaba muy enfermo, tardar más de 8 o 9 horas en dar un comunicado de que el señor está enfermo. Después se publicó una foto que los especialistas en manejo de fotografías, de diseño de imagen, señalan que estaba hasta montada. En fin, o sea, hay un completo desorden gubernamental donde la comunicación interna, tanto del gobierno hacia la sociedad, pues es nula. Está provocando que el rumor le gane a la verdad, que no hay una certeza tanto real y jurídica para saber si es cierto tal cosa, tal cual cosa. No es posible que una enfermedad del segundo hombre más importante en cuanto al gobierno del estado en Veracruz, pues no se sepa realmente cómo está. Yo no sé qué ocultan, si hay gobernadores que han salido en videos y en fotos reconociendo que están enfermos, que están desde casa, alcaldes hasta de Veracruz, alcaldes de otros estados, diputados federales, senadores, en fin, diputados locales, pues, y en este caso el secretario de gobierno, pues no tengamos certeza qué es lo que está pasando realmente, pues está es palabra de definirlo. Y luego, si a eso le juntas, que pues, es como creado la política interna, a los 2 o 3 días sale que Veracruz es el primer lugar en feminicidios, el primer lugar en secuestros, segundo lugar en feminicidios, y que los homicidios dolosos, en vez de bajar, están aumentando, pues generas un completo caos. Luego te enteras del cierre de empresas, pues imagínate, Jorge, pues la sociedad ya no está temerosa, está en pánico, ¿no? Y esas crisis que les pueden venir, pues definitivamente, pues tienen argumento porque no hay una... ¿Cómo se podría decir? Una directriz que seguir si el gobierno está en silencio, ¿no? El gobernador tiene más de 5 o 6 días desde que firmó Eric Patrocinio Cisneros Burgos que no emite un tuit, pues decir vamos adelante, o sea, dar ánimos a la población como otros gobernadores de otros estados lo hacen cada día y señalan recuperación en tales puntos, o sea, no hay ni siquiera mensajes de aliento por parte del gobierno. Ni siquiera los secretarios de gobierno, que son los que deben de estar ahí pendientes en la ausencia del secretario de gobierno, pues tampoco han salido. Acaba de tener entrevista a Ricardo Huet, como dices, él que es senador tiene que proponer una dinámica cuando su trabajo es legislar, pero él como empresario ve que está haciendo falta estas cuestiones, pues tiene que entrar al quite, porque en el gobierno, tanto federal, tanto estatal, el delegado federal de gobierno, Manuel Huerta, pues tampoco ha dicho nada al respecto, nada más está hablando de apoyos a los pequeños microempresas, apoyos a las personas vulnerables, pero ¿quién rescata o quién ayuda o quién apoya a que estas empresas grandes, a que estos comercios, pues no cierren para que siga habiendo desempleo, ¿no? Parece que este gobierno quiere que tengamos un país de pobres para vivir de puros programas asistenciales, así de directo, porque no se ve otra razón de manera directa por qué está pasando esto y pues no dan respuesta. La gente ahora va a tener miedo de salir por el desempleo, por el coronavirus y por el tema de la violencia, ¿no? O sea, complicado el panorama para Veracruz otra semana más, Jorge. Lamentablemente, me quedo Ricardo Chua, otra semana más y coincido con lo que dices. Queremos que para la próxima semana ya demos buenos datos, buenas cifras, pero lamentablemente la situación viene complicada y sobre todo pues seguir muy atentos nosotros como sociedad, hacer lo propio, si estamos de acuerdo, ser responsables nosotros mismos y también nosotros como sociedad, pues empezar a acercarnos a las instituciones, a la gente que nos pueda escuchar
y entrarle con todo para poder salir adelante. Mi querido Ricardo, te agradecemos mucho. ¿Dónde te podemos escuchar, dónde te podemos leer? Pues nada más por comentarte rápido, pues ahora que aquí queda el tema, lo que se ha dicho hace mucho tiempo, pues la sociedad tiene que rascarse con sus propias uñas, porque esperar una ayuda o un aliento de esta manera del gobierno federal estatal, pues no se ve para cuándo. Y bueno, me pueden escuchar gracias a tu noticiero en RN todos los martes a través de Facebook Ricardo Ochoa Gama, en el Twitter Ricardo Ochoa A, y pues en el periódico Notivera en la columna Sagre y Valle todos los días. Y te agradezco mucho, Jorge, la atención. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por el comentario editorial de Ricardo Ochoa. Nos vamos al corte, regresamos. Mayor cobertura en el estado de Veracruz. Llegamos a millones de personas. Nuestra señal impacta la zona centro, zona sur y zona golfo, con altos índices de radioescuchas que nos brindan su confianza cada día. También nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación. Somos una empresa 100% veracruzana. Somos Más Latina 96.5 FM. 8 de la mañana con 22 minutos. Continuamos con más temas en RN Noticias. Vamos a entrar a temas políticos. El dirigente estatal del Partido de Acción Nacional en el estado de Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, advirtió que si el Congreso de Veracruz no acata la determinación de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno al caso del presidente municipal de Actopan, podría haber consecuencias legales graves. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, advirtió que si el Congreso de Veracruz no acata la determinación de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno al caso del presidente municipal de Actopan, incurrirá en desacato y esto podría tener consecuencias legales. Recordó que la Sala Regional determinó un plazo de 10 días para que el alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, sea restituido en el cargo, luego de que la mayoría del Congreso local decidió revocar su mandato, junto con el de la síndica Lucero Yasmín Palmeros Barradas, actualmente presa. Incluso, desde el PAN advirtieron que si el Congreso no acata las disposiciones del tribunal, podría haber consecuencias legales para el presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, como incluso la remoción del cargo. Hace dos semanas, con la presencia de la senadora Indira Rosales San Román, el coordinador del grupo legislativo del PAN en Veracruz, Omar Miranda Romero, y el alcalde suplente, José Alfredo López Carreto, exigimos a las y los diputados de Morena que se respetara la autonomía del municipio de Actopan y la voluntad de sus habitantes. Exigimos que el Congreso del Estado diera respuesta a las peticiones que formuló el presidente municipal suplente. Ahora, el tribunal nos da la razón. Morena comete irregularidades legislativas y constitucionales. Morena quiere acabar con la democracia y en el PAN no lo vamos a permitir. Además, el panista recordó que el nombramiento del alcalde interino Eduardo Carranza Barradas es inconstitucional porque se trata de una figura que no existe legalmente. Además, lamentó que hasta el momento el Congreso de Veracruz ni siquiera ha
haya atendido la solicitud del alcalde suplente José Alfredo López Carreto en el sentido de contestar sus preguntas sobre el procedimiento legislativo. Para RN Noticias, Perla Sandoval. 8:25 y en este mismo tenor afirma el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado de Morena, Juan Javier Gómez Casarín, que dirigentes panistas están mintiendo al pueblo de Veracruz. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado Juan Javier Gómez Casarín, afirmó que los dirigentes del Partido Acción Nacional, Joaquín Guzmán Avilés y Tito Delfín Cano, así como el diputado Omar Miranda Romero, demostraron una vez más ignorancia y falta de honestidad en sus declaraciones a los medios de comunicación sobre el caso Actopan. Gómez Casarín rechazó los dichos de los panistas, quienes dijeron que la 65 legislatura ha ocultado información respecto de las resoluciones que han emitido los órganos jurisdiccionales en el caso Actopan, pues todas las sentencias que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son de carácter público y toda la ciudadanía tiene fácil acceso a ellas. El presidente de la JUCOPO rechazó categóricamente que el Congreso del Estado oculte información de las resoluciones en materia electoral sobre este y otros asuntos, ya que es el tribunal quien se encarga de difundir sus acuerdos y resoluciones bajo el principio rector de máxima publicidad. Respecto a la lamentable analogía que expuso Tito Delfín, el legislador recordó el desastre financiero que dejó este personaje en su paso por las presidencias municipales de Azuete y Tierra Blanca. Cabe mencionar que existe una denuncia en su contra por un presunto fraude millonario por una planta de tratamiento de aguas residuales que nunca se construyó en Tierra Blanca. Además, en 2014 fue denunciado en la entonces agencia especializada en delitos cometidos por servidores públicos por el presunto delito de desvío de recursos y fraude por 3.5 millones de pesos que no habría pagado a un constructor por una obra que fue realizada con fondos federales etiquetados para el fortalecimiento de la infraestructura pública municipal. Por otra parte, Gómez Casarín reiteró que se respetará cualquier decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Actopan, ya que las y los diputados son servidores públicos garantes del marco institucional, y afirmó que el Poder Legislativo no ha dado ningún nombramiento en Actopan. Para RN Noticias, Alejandra Madrazo. 8:27. Agrégale valor a tu marca con Enrique Guerrero Scott, RN Noticias. Enrique Guerrero Scott, ¿cómo estás? Buenos días. Jorge, Laura, amigos, muy contento de estar aquí en esta transmisión y con esta oportunidad de poder poner en la mente de todo el auditorio pues alguna reflexión, algo que nos pueda ayudar, algo que nos pueda dar un poquito de luz y un poquito de esperanza, Jorge, porque la verdad de las cosas es que por más que escucho noticias, comunicadores, ideas, etcétera, me doy cuenta más y más que tenemos un solo problema, aunque de repente los vemos como múltiples problemas. El problema que tenemos se llama falta de conocimiento. El problema que tenemos se llama falta de cultura. El problema que tenemos se llama falta de educación. No nos enseñaron ni siquiera lo que es patria ni amar a la patria. No, si tú le preguntas a una persona en la calle, si tú le preguntaras, ¿o amas a tu patria? Seguramente te va a decir que sí. Y si le preguntaras cómo es amar a la patria, no tendría la capacidad de poderte decir. Porque nunca nos enseñaron a ser patriotas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues estamos más o menos en el lugar 55 de 70 países de la OCDE en términos de cultura de lectura, de índice de lectura. No leemos. En los últimos 5 años hemos bajado 10 puntos porcentuales en el índice de lectura. Obviamente, cuando tú tienes herramientas como el internet, para países que tienen alta cultura de lectura, o para países que tienen alta cultura de educación, el internet es una herramienta verdaderamente impresionante. Buscar en Google cosas y poderlas encontrar de inmediato es fascinante, porque entonces tienen la capacidad de investigar. Pero para países que no tenemos la cultura de lectura, el internet se convierte en algo que va en contra, porque creemos que solamente con lo que nos pasa enfrente es suficiente conocimiento. Y entre la información, desinformación que existe en la red, es una cuestión en donde no tenemos ni la más remota idea. Pero esto viene provocado. O sea, esto no se da por coincidencia.
Esto se da por conveniencia. Y hay a quienes les conviene que no tengamos conocimientos. Y hay a quienes les conviene que no tengamos cultura y que no seamos capaces de investigar. De esa manera, entonces nos criticamos entre nosotros. De esa manera, entonces nos culpamos entre nosotros. De esa manera nos dividen y entre nosotros somos capaces de decirnos que hoy un chavo pierde la vida o que ayer un chavo pierde la vida en una moto porque nosotros no tenemos la conciencia. Y sí, también es real. Pero ¿dónde está la gente que nos gobierna? ¿Y en dónde están los pares de gobierno? ¿Y en dónde está que nos dejen salir a la calle sin máscara? ¿Y en dónde está que no pongan cosas? ¿Y en dónde está que permitan que se abran restaurantes nuevamente y cines, ¿no? Y entonces les hagan invertir en toda la parafernalia para poder estar en situaciones para atender a la gente con seguridad. Y dos semanas después les digan, oye, ¿sabes qué? Vuelve a cerrar. ¿En dónde estamos? Y en dónde, yo creo que una de las cosas y una de las características que quisiera dejar con este mensaje, Jorge, es que lo único urgente que tenemos los mexicanos es fomentar la cultura, fomentar la lectura y fomentar el conocimiento. Y si nosotros podemos ayudar en esto, si nosotros podemos generar algo en este tipo de sentidos, si con los amigos, si entre nuestras empresas, si lo que sea, empezamos a fomentar cultura, empezamos a fomentar la cultura de la lectura, el amor por leer, otro gallo nos va a cantar. Pero mientras no sea así, te juro que estamos condenados. Y es una situación de desesperanza, pero no es una situación perdida. Si bien es una situación de desesperanza, no lo siento perdido. Yo creo que habemos muchos mexicanos que podemos hacer algo, dar algo de nuestro tiempo, meter algo de nuestros esfuerzos, quizás hasta de nuestros recursos, para que se fomente la cultura de la lectura, para que hagamos algo en este tipo de sentidos. Todo es falta de conocimiento. Digo, una persona que tiene que pararse enfrente todos los días en la mañana para explicar lo que se hizo, me hace recordar a mi profesor de primaria que me decía, explicación dada no solicitada, culpabilidad manifiesta. Es una cuestión que verdaderamente no puedo entender. Pero lo que sí me interesa mucho es que la gente tengamos mayor cultura. Y ahí dejo este comentario, Jorge, porque la verdad me arden las venas. No, tienes toda la razón, Enrique. Es gran parte de lo que estamos adoleciendo como sociedad, como sociedad había una gran falta de cultura, una gran falta de educación y sobre todo una gran falta de empatía ante los demás. No estamos reconociendo al otro y por ende pues no respetamos al otro, y es un grave problema. Tan es así que lo podemos ver en la calle, el gran número de personas en estos momentos, los que están en la calle, muchísimas personas todavía sin cubrebocas, y lo peor de todo, muchas personas pensando en el tema de la pandemia que no existe. Y eso realmente, bueno, pues ya llegas a niveles, como bien lo estás indicando, que estamos pelados, prácticamente pelados en cultura y en educación. Absolutamente, la gente que cree que no existe y la gente que deja que el otro pase sin mascarilla, ¿no? O sea, si estoy viendo que está pasando una persona sin mascarilla, pues por lo menos le hago una señal, pero que no haya una sola autoridad que diga nada, que haga nada, es verdaderamente increíble. Le preguntan a un líder de autobuses de pasajeros de estos urbanos, dice, oye, ¿y la gente se sube sin mascarilla? ¿Sí? ¿Y tú lo permites? Mira, pues nosotros les decimos que se lo pongan, pero nosotros no somos autoridad. Nosotros no podemos negarle. ¿Y la autoridad dónde está? Entonces, otra vez volvemos a parte de lo mismo. ¿Es el huevo o es la gallina, no? No, al final es lectura. Exacto, y es lectura. Digo, nada más para cerrar de tu reflexión, Enrique, tan es así que como la sociedad de México, la gran mayoría, no lee, pues ni siquiera pueden leer o enterarse de los datos, que muchos dudamos de ellos, que nos dan las propias autoridades, que en los datos ya vamos para 40,000 personas lamentablemente fallecidas por COVID-19. Entonces, que ni siquiera leen, pues todavía están desestimando y dicen que eso es una mentira, ¿no? La ignorancia es supina, realmente. Sí, y te dicen, y 30,000 asesinatos, entonces dices, bueno, pues sí, pero date cuenta, pues, o sea, por ahí vamos, Jorge. Por ahí vamos. Por ahí dejamos este mensaje. ¿Dónde te localizan, Enrique?
www.valoratumarca.com, por ahí nos encontramos. Tengan por favor mucho respeto y ánimo, ánimo que sí salimos. Perfecto. Enrique Guerrero Scott, como siempre, muchísimas gracias en nuestra sección Valora tu Marca. Vamos al corte, volvemos. A la mañana, 37 minutos. Entérate sobre lo más relevante en deportes con Miguel Rocha en RM Noticias. Miguel Rocha, adelante, muy buenos días. Buenos días, Jorge, un saludo para todos con información deportiva. A través de un comunicado publicado en su sitio oficial, el Leganés Español informó que el vasco Javier Aguirre no continuará al frente del equipo. Sin embargo, no dio a conocer si esta decisión se tomó de común acuerdo o fue unilateral. De inmediato, el nombre de Javier Aguirre se puso a la mesa de varios equipos importantes, como el Flamengo de Brasil, que espera la respuesta del técnico mexicano. Casi un año después de su último partido ante Bermudas en la Liga de Naciones, la selección mexicana volverá a la acción y lo hará ante un rival de talla mundial como lo es Holanda. A través de un comunicado de la Dirección de Selecciones Nacionales, anunció la celebración de un duelo de preparación entre Holanda y el Tri pactado para disputarse el próximo 7 de octubre en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, a puerta cerrada. Por otra parte, el Balón de Oro, galardón más prestigioso del fútbol a nivel individual, no será concedido en el año 2020 en vista de la presente temporada ampliamente afectada por la pandemia del COVID-19, anunció este lunes la revista France Football, organizadora del premio. En otra información, a 4 días de que se reactive el fútbol mexicano con el torneo Guardianes 2020, la Comisión de Árbitros dio a conocer este lunes las principales variaciones en las reglas de arbitraje, entre las cuales destaca 5 cambios que se permitirán en un partido, además de que el área del brazo ya no será considerada como mano, simplemente será
una jugada como cualquier otra. Por último, el San José FC y los Leones Dorados fueron confirmados por la Liga de Balompié Mexicano como franquicias fundadoras de cara a su temporada debut, la cual arrancaría el próximo 16 de octubre. De esta manera, estos equipos se convierten en los 16 y 17, con lo que solo restan tres plazas por confirmar, por completar, para completar el cupo de 20 equipos impuesto por la LBM para conformar su torneo. Atención, hay tres equipos veracruzanos que están en búsqueda del registro: Jalapa, Córdoba y un quinto equipo que jugaría en el puerto. El límite es este mes y solamente faltan tres plazas. Es la información deportiva esta mañana, Jorge. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias a Miguel Rocha por la información deportiva. 8:40. Vamos a pasar a más temas. Vamos a entrar a todo lo que tiene que ver con la pandemia. ¿Cómo vamos con el coronavirus? Ya a nivel nacional, lamentablemente subió a 39,485 el número de muertos por esta enfermedad. Autoridades de la Secretaría de Salud informaron este lunes que el número de muertos por coronavirus en México llegó a 39,485, mientras que los casos confirmados alcanzan los 349,396. José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, resaltó la cifra de casos sospechosos, que llegó a 79,112, mientras que los casos negativos suman 399,443. Las cinco entidades con el mayor número de casos acumulados, distribuidos por entidad de residencia, son Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Veracruz y Puebla, que en conjunto conforman el 46.2% de todos los casos registrados en el país. La Ciudad de México continúa registrando la mayor parte de los casos del país y representa por sí sola 18.2% de todos los casos registrados por entidad de residencia. Se consideran en casos activos aquellos casos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo identificar una mayor actividad viral y, por consecuencia, aumento en la transmisión. Estuvimos viendo todo el fin de semana cómo Tabasco estuvo trabajando arduamente para poder recuperar capacidad de ocupación hospitalaria. Ahora ya se ubica en un tercer lugar con una capacidad, una disponibilidad en este caso ya de un 24%. Ahora se está ya acercando más al nivel de seguridad que en su momento había estado o había perdido durante el fin de semana. Nuevo León, Nayarit también continúan entre los primeros tres estados con estas características. También están trabajando para mantener siempre una disponibilidad que permita ofrecer siempre el servicio de este tipo de camas a las personas que así lo refieren. En el plano internacional, la cifra de casos confirmados se elevó a 14,348,858. Para RN Noticias, Alejandra Madrazo. 8:42, y en el estado de Veracruz se reportan 17,164 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 1,825 se consideran como activos. La entidad veracruzana reporta 17,164 casos confirmados de coronavirus COVID-19, de los cuales 1,825 se consideran como activos. El secretario de Salud en el estado, Roberto Ramos Alor, indicó que hasta ahora se han registrado 2,225 defunciones en 136 municipios, por lo cual envió sus condolencias a las familias. En total, desde que entró esta enfermedad a nuestro estado, van 28,403. De los cuales 8,828 han resultado negativos. Pero muy lamentablemente hemos perdido a 2,225 personas, quienes no lograron superar esta enfermedad. Entre las causas principales de las complicaciones estaban la presencia de otras enfermedades que dificultaron su estado de salud, como la diabetes, como la hipertensión, el sobrepeso, el tabaquismo, por mencionar algunas, y que desde luego son pérdidas que duelen, lastiman, porque se trata de personas, miembros de familias, a las cuales hoy les enviamos nuestro más sinceras condolencias. Hasta el momento hay 2,421 casos sospechosos, y en cuanto a los casos positivos, dijo que ya están presentes en 189 de los 212 municipios en el estado. Hasta ahora el municipio más afectado es Veracruz, con 4,355 casos. Le sigue Córdoba con 1,133. Ahora Jalapa ya reporta 923 casos. Y en la zona sur, Coatzacoalcos tiene 1,302 casos confirmados. Minatitlán, 612. Mientras que en el norte, Poza Rica ya contabiliza 840 casos y Tuxpan, 400. Del total de casos positivos
activos, 11.286 se consideran como recuperados, de los cuales 8.778 fueron ambulatorios y 2.308 casos requirieron hospitalización. Para RN Noticias, Perla Sandoval. 8:44 y aquí en Boca del Río, los comercios no esenciales y plazas comerciales volvieron a cerrar. Regresó a semáforo rojo este municipio. El alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, informó sobre las nuevas medidas que habrán de adoptarse una vez que la ciudad volvió a pasar a semáforo rojo. Destacó que solo podrán trabajar establecimientos esenciales, entre ellos la construcción industrial, supermercados, establecimientos de venta de alimentos preparados como restaurantes con servicio para llevar, entre otros que únicamente podrán tener un aforo del 25%. Quiero dar mi reconocimiento a los comercios de Boca del Río, que abrieron sus puertas con todas las medidas posibles, con un estricto protocolo de higiene y seguridad, tanto para los trabajadores como para los clientes. El área de comercio se dio la tarea de supervisar y la gran mayoría tuvo una apertura ordenada y responsable. A pesar de ello, hoy deben volver a cerrar sus puertas. Los espacios públicos municipales se mantendrán cerrados, como se ha hecho desde el inicio de la pandemia, con la finalidad de no convertirlos en fuente de contagio. Además, las vialidades que permanecerán cerradas son el Boulevard Vicente Fox, el Boulevard Ávila Camacho, de Plaza del Sol al Hotel Fiesta Americana, entre otras vías. Los trámites municipales seguirán siendo atendidos solo con previa cita y con el cumplimiento de todas las medidas de higiene que hemos llevado a cabo estrictamente en el gobierno municipal. Durante esta pandemia, el trabajo de esta administración no ha disminuido, por el contrario, hemos estado trabajando más con la implementación de nuevas medidas, con un enorme esfuerzo de nuestras áreas operativas para que todos los servicios sigan siendo de calidad y para vigilar el cumplimiento de las medidas de los comercios abiertos. Por supuesto, con la guía de la norma ISO 18091, que ha sido una herramienta importante para trabajar durante esta pandemia. Pidió a los boqueños acatar las medidas de prevención de contagios y sobre todo permanecer en casa si no hay nada que hacer en la vía pública. Para RN Noticias, Laura Morales. 8:46 en temas internacionales, ya está la vacuna de la Universidad de Oxford y del laboratorio AstraZeneca contra el COVID-19. Esta vacuna está mostrando una doble acción inmune en humanos, calcula la Organización Mundial de la Salud, que podría estar lista para inicios del 2021. Una vacuna contra el coronavirus que la Universidad de Oxford está desarrollando con AstraZeneca mostró resultados prometedores en las primeras pruebas en humanos, una señal de progreso en la búsqueda de un disparo para derrotar al patógeno. La vacuna aumentó los niveles de anticuerpos neutralizantes protectores y de células T inmunes que atacan al virus. Los resultados se analizarán de cerca a medida que los gobiernos de todo el mundo busquen poner fin a una pandemia que mató a más de 600.000 personas y provocó una crisis económica desde la erupción a principios de este año. Otro favorito publicó resultados la semana pasada de una prueba en etapa inicial que mostró que su vacuna aumentó los niveles de anticuerpos que luchan contra el virus. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud calcula que la vacuna esté lista para inicios del 2021 y que su producción y distribución global se contemple a mediados de ese mismo año. Agregó que por el momento en muchos de los proyectos se continúa trabajando en la aplicación de pruebas, las cuales se tienen que aplicar a la mayor cantidad de candidatos para tener éxito y poder comenzar a producir la vacuna. Para RN Noticias, Gladys Castro. Fíjese que funcionarios de finanzas del grupo de las 20 principales economías, el G20, prometieron continuar utilizando todas las herramientas de política disponible para combatir esta pandemia del coronavirus, por supuesto, impulsar la economía global, advirtiendo, bueno, que las perspectivas pues siguen siendo inciertas. Los ministros de finanzas y banqueros centrales del G20 dijeron en un comunicado que fue emitido luego de una reunión, por supuesto virtual, pues que la actividad económica se recuperaría a medida que las economías locales reabran gradualmente, pero afirmaron que se necesitaban pues más acciones para garantizar este crecimiento. El COVID-19, esta enfermedad causada por el virus, ha afectado a más de 14.4 millones de personas, ha matado también a 600 mil. Esto según un recuento basado en cifras oficiales. Estados Unidos, la economía más grande del mundo, encabeza esta lista de decesos. Además, funcionarios de finanzas del G20 dijeron que 42 de los 73 pues, países más pobres del mundo habían solicitado un congelamiento en los pagos oficiales de deuda bilateral hasta finales de año. Esto equivale a $5.300 millones en pagos
diferidos. 8:49 a.m. Mantente al tanto de las políticas públicas con Celso Eric Garrido del Castillo en RN Noticias. Me quedo Celso, adelante, muy buenos días. Buenos días, estimado Jorge Luis, Laura Morales, y un saludo a los radioescuchas de la cadena Más Latina. Fíjate que la semana pasada prácticamente los gobernadores, el GUAN, esta Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, le toman la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, para construir un nuevo pacto fiscal. Esto dado de que ha sido una crítica constante por parte de los gobernadores en la legítima necesidad de un nuevo pacto fiscal, con el ámbito de pues, lograr una distribución más equitativa y justa de los recursos. Es decir, a mí no me gusta lo de la palabra pacto, porque creo que los pactos no deberían ser pactos, son entre caballeros, y lo que necesitamos aquí son acciones. Pero bueno, en términos generales, pues que hay esa nueva obligación, porque más que los pactos, pues son acuerdos, y los acuerdos deberían llevar acuerdos no solamente en las obligaciones, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero bueno, moderno, que genere beneficios sociales y mayor calidad de vida. Esto ha sido como que el antecedente, la introducción de lo que muchos llaman la necesidad de este nuevo pacto de coordinación fiscal, no rompiendo el pacto federal, hay que decirlo tal cual. El pacto federal, pues es el federalismo como tal, pues es la esencia del constitucionalismo en México. El federalismo, a grandes rasgos, pues es lo que nosotros hemos diseñado dentro de nuestra Constitución Política, en su artículo 40, el carácter federal de la organización política mexicana, ¿no? Y esto es una regla institucional que se distingue prácticamente por esa división de poderes entre un gobierno federal y los estados miembros. En México, a diferencia de otros países, primero se creó el país y luego los estados, no que los estados se unieran a un país. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las 13 colonias se agruparon a un país y se crea los Estados Unidos de Norteamérica. México, al contrario, para ser república, primero creó al país y luego a los estados. Esto pues prácticamente pues, ha dado un cambio total dentro de la hegemonía o de la forma, no tanto constitucional en forma, sino en el fondo real, que yo diría que ahí está el problema. ¿Por qué? Porque, bueno, hay ciertas competencias que se constituyen al ser miembro de esta federación, como lo marca el 124 constitucional. Y en las obligaciones impera que a través de la modificación del 115 constitucional en 1982, por medio de lo que se llama ahora la Ley de Coordinación Fiscal, pues prácticamente era el espíritu de crear un régimen impositivo de concurrencias, ¿no? Un fortalecimiento de haciendas municipales y evitar la anarquía tributaria, que hay que decirlo ahorita, vamos a entenderlo un poquito de esto. El fundamento, pues como lo dijimos en el artículo 73, era la aceptación de invitación de la federación por parte de los estados a dejar de grabar ciertas bases. Es decir, ustedes apéguense al pacto de coordinación fiscal para que yo, federación, en este caso el Estado mexicano, elaborado en prácticamente dirigido por el Ejecutivo en turno y por medio de la Secretaría de Hacienda y en el caso del brazo ejecutor, que es el SAT, pues cobrará a todos los estados y a los municipios y a todas las empresas. Y bueno, pues por medio de esos impuestos te vamos a retribuir la participación y las aportaciones federales que obtengamos de ese bote, por decirlo de una palabra coloquial. Y bueno, pues obviamente tendríamos ese abandono de régimen de concurrencias y de centralización para llegarse a crear esta, a ceder esta autonomía de los estados para que el gobierno central lo tenga. Sin embargo, en la práctica, pues vemos hoy, vemos que, por desgracia, pues todos los estados quieren más dinero, pero no quieren más obligaciones. Y ahí es donde entra el dilema, Jorge Luis. Creo que ese es uno de los graves problemas de nuestro pacto y la Ley de Coordinación Fiscal. Uno de los grandes fracasos de la Ley de Coordinación Fiscal, y lo digo muy cierto, es que dimos demasiadas injerencias y demasiadas atribuciones a los estados, pero no les solicitamos. Nuestro pacto federal carece prácticamente de eso, de un federalismo, porque en ciertos momentos
el presidencialismo de la década de los 70 pareciera que hoy aparece otra vez ante una nueva era, dado que ese modelo de pacto de coordinación fiscal lo dejaron muy mal acentuado, muy mal estructurado, porque no hay obligaciones por parte de los estados, ni por menos de parte de los ayuntamientos. Sabemos que todos quieren más recursos, pero nadie quiere disminuir sus costos. Podemos ver que el gasto de capital o el gasto corriente, que se diferencia entre el gasto de capital y el gasto corriente, que el gasto de capital va a la inversión pública y el gasto corriente sin salarios. Y podemos ver que el gasto corriente en diferentes municipios a lo largo de toda nuestra entidad y de nuestro país, pues generalmente va más allá del 60-70%. Entonces, nos sale muy caro administrar el dinero y por lo tanto tenemos menos infraestructura. ¿Por qué? Porque obviamente los estados se gastan sin razón, sin un rubro y únicamente perciben por percibir. Y eso se puede ver, se les da a los más pobres más dinero, pero no importa si ellos no mejoran, es porque únicamente son pobres. Entonces, pues la base de la distribución pues se está dando solamente en una fórmula, no con los elementos para presionarlos por medio de objetivos claros, estipulados, medibles y comparables, Jorge López. Es todo un tema, Celso, inclusive empezando por diferenciar lo que es el pacto federal y lo que es el pacto fiscal, como ya lo explicaste, es una cosa totalmente distinta. Hablando de pactos federales, son los estados que están cohesionados en los Estados Unidos mexicanos, es decir, todos en una federación. Y hablar de romper un pacto federal, pues sería, estamos hablando de una balcanización, es decir, que intentar ser independientes o salirse de este de pacto que hay y que los cierra, los une como México, ¿no? Como nación. Y el pacto fiscal es otra cosa completamente diferente. Es la parte de cómo se distribuye los recursos provenientes pues de todo lo que es el presupuesto, básicamente de los impuestos, ¿no? Y esto es esta parte de lo que recaudan los estados, muchos de ellos es lo que se quejan. Dicen, bueno, nosotros recaudamos un monto y nos regresan una cuarta parte de lo que nosotros recaudamos, ¿no? Y entonces, pues es la parte donde quieren que haya una mejor repartición y sobre todo, como bien lo comenta Celso, que sea efectiva, porque muchas veces llega el dinero, pero pues se va a lugares donde no se tenga que ir y por ende, pues estamos viendo que, como también lo estás diciendo y muy bien, los estados más pobres, como el caso de Oaxaca, el caso de Guerrero, pues siguen en las mismas condiciones y les llega mucho más dinero, ¿no? Así es, Jorge. Yo creo que aquí el punto medular del asunto, y lo vivimos, porque a final de cuentas, inclusive, la ley en el sexenio pasado se promulgó una ley de disciplina fiscal para las entidades y los municipios, dado que era demasiado el incremento de deuda pública. Y hoy pudimos controlar, y hay que decirlo tal cual, y sí se controla, se ha limitado el endeudamiento por parte de los ayuntamientos y los estados, dado que pues prácticamente estamos endeudados en un 62% del PIB. No es alarmante, pero sí, muchísimos gobernadores, hay que decirlo, y también ediles municipales, pues endeudaron a sus entidades con el supuesta inversión pública que terminaron pues prácticamente en robos y asaltos a mano armada a través de ciertos artilugios fiscales para poder desviar recursos, bueno, pues a llevárselo a otros fines que no eran distinto. No creo que aquí el punto medular debe ser en cuatro áreas que hay que medir, Jorge Luis. Desarrollo institucional para un buen gobierno, desarrollo ambiental sostenible, desarrollo social incluyente y desarrollo económico sostenible. Si nosotros cambiamos la fórmula, que sea en aras de medir la efectividad y la eficiencia. Denle más al que mejor trabaja. Vamos a dejar de premiar la pobreza y dejar de estimularlos en los métodos antiguos y arcaicos que no funcionan, Jorge Luis. Demos de más, sí, pero también exijamos el doble, porque dar y gastar no son sinónimos. Y gastar es un trabajo, Jorge Luis, que yo creo que es el más fácil de todo el mundo. Y por desgracia, muchos gobernadores ni saben gastar, que es más triste todavía, Jorge Luis. Ese es el problema, mi querido Celso. Muchísimas gracias, como cada martes, en nuestra sección de políticas públicas. Celso, ¿vas a estar con nosotros el jueves, en la hora del café? Ahí estaremos con gusto, Jorge Luis, como siempre.
Perfecto. Están en el programa semanal. Gracias, un saludo a todos, excelente martes. Igualmente, muchas gracias a Celso Eric Garrido del Castillo en nuestra sección de políticas públicas. Nos vamos, nos despedimos del noticiero. Recuerden, la mañana, la cita es en punto de las 7 de la mañana. Le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros y, por supuesto, le deseamos lo mejor para esta mañana. Nos quedamos para Nación Veracruz, la voz de todos. No se despeguen.